sopean vientos tormentosos para la democracia argentina. Se trata de una conclusión obvia, pero inevitable después del discurso con que el presidente Milley abrió las sesiones ordinarias del Congreso del viernes pasado. Un discurso que él mismo insistió en llamar sobre el Estado de la Nación a la usanza norteamericana. La misma usanza que cubrió la puesta en escena y en cada detalle. Se dirá que es anecdótico y lo es. Pero significativo. Baste recordar que Milley llamó a los constituyentes de 1853, nuestros padres fundadores, como en Estados Unidos llaman a los colonos ingleses, que llegaron a sus costas en el siglo XVII, a los mismos que iniciaron la conquista del territorio, el exterminio de los pueblos originarios y la esclavización de los africanos. En otras palabras, a los que pusieron en marcha la construcción del capitalismo en América del Norte. Ese capitalismo cuya versión más brutal es la que admira el presidente. La derecha argentina no es democrática, no lo fue nunca. En ese cuadro encaja el primitivo ataque de Milley a la política y a los políticos, a las instituciones republicanas, pero sobre todo a los derechos que las y los trabajadores y el pueblo ganaron a lo largo de más o menos los mismos 100 años. Que el presidente califica de decadentes y siniestros. Millet dimitió mucho en su discurso, como lo hace siempre. En este caso es mucho más difícil encontrar en medio de la catarata de datos falsos, alguno que no lo sea. Para estas obras es mucho lo que se ha dicho y escrito al respecto. Pero no quiero dejar de señalar un par de cosas. Por un lado, que la construcción de la gran mentira que contiene como detalles a todas las otras es la que empieza con la afirmación absurda de que nuestro país fue el más rico del mundo hace más de 100 años para empezar a empobrecerse a medida que se democratizaba y que las mayorías le ancaban derechos a la oligarquía voraz y corrupta que monopolizaba el poder. Esa mentira sobre el pasado, que contiene también a su negacionismo sobre el terrorismo de Estado, que expresó con cinismo macabro, en su broma sobre los 30.000 muertos de verdad, se continúa por fin en la mentira sin límites sobre el presente y sobre el futuro dorado, que no se espera si las fuerzas del cielo que le encabezan consiguen imponer el reinado absoluto del capital y sus poseedores. Por otra parte, el discurso fue también un perfecto dispositivo populista, aunque los libertarios abominen de esta palabra cuyo significado ignoran. Se trató de un populismo de derecha, por supuesto. No voy a ofender al presidente confundiéndolo con ninguna clase de izquierdista. Pero su populismo de accionario aparece nítido en la creación de un sujeto oprimido que son los argentinos de bien y de un líder liberador que es el mismo que los conduce en su lucha contra una minoría opresora, la casta que son básicamente los políticos enriquecidos y corruptos. Nótese que, aunque por cierto hay políticos ricos y corruptos, mi ley exime de toda culpa a los verdaderos ricos y corruptos, que son sus patrones, los dueños del capital. Pero más allá de la enmildecida palabra presidencial está la verdadera realidad que construye cada día su gobierno. Pobreza, desprotección para los más débiles, abandono, crueldad a palos y gas, pimienta, enfermos sin medicamentos, chicos sin escuela, angustia y miedo en las familias que ven que todos los caminos se cierran. Una realidad desesperante que a la banda perversa que gobierna le produce un goce inconfesable. Sí, la derecha goza, por ejemplo, cuando el pobreío es reprimido por la fuerza de seguridad. Por eso sobreactúa la represión. Lo cierto es que, más allá de la extorsión disfrazada de pacto que mi ley ofreció finalmente a los gobernadores provinciales y de la vacilante y vergonzosa actitud de, las de los dirigentes a quienes el presidente insulta y bastardea cuando se le ocurre, y más allá de la poca voz, que se alzan con dignidad desde la política y aun de todo lo que se pueda hacer en ese escenario que no debemos abandonar, sabemos una cosa con certeza. Y es que solo la lucha popular, la movilización y la resistencia con las que este pueblo ha sabido triunfar tanta vez podrán poner límites al horrible experimento que padecemos.